duela laurogei urte, aldarrikatu zen, hementxe bertan, Espainiako bigarren errepublika. Akats guztiekin, utzune guztiekin, baina hala ere, aurrera pausua, herritarren eskubideen errespetuan. Gero etorriko ziren, kolpe militarra, diktadura, ukazioa eta errepresioa. Gaur, hemen, gogoan ditugu, fasismoaren aurka eroritako guztiak. Diktaduraren ondoren, ordea, etzen benetako haustura demokratikorik izan. Perdura, aún hoy, un profundo déficit de libertades, de justicia y de igualdad. Y es eso, precisamente, lo que impide hablar de una transición realmente democrática. El café para todos no es más que un dique para frenar las reclamaciones democráticas del pueblo vasco, del pueblo catalán y del pueblo gallego. Y desde EH Bildu decimos bien alto y claro que los pueblos deciden, que es la hora de mirar al futuro, que es la hora de los pueblos, es la hora de avanzar, de salir de la rotonda de la negación, de ejercer el derecho a decidir, como van a empezar a hacer este mismo año escoceses y catalanes. De hecho, los procesos de soberanía e independencia se están convirtiendo hoy en los mejores referentes democráticos en Europa. ¿Por qué? Porque se basan en la justicia social para todas las personas, porque se basan en el respeto a los derechos y a las libertades de todas las personas, porque dan el voto y la voz a la ciudadanía. EH Bildu llama a todos los ciudadanos y ciudadanas a construir un Estado en Europa, a construir la República Vasca en Europa sustentada en todos los derechos y en la justicia social. Horretarako, jakina, burujabetza behar dugu esparru guztietan. Eskubide guztiak eta justizia soziala ardatz izango dituen estatua eraikitzeko. Eraiki dezagun gaurtik denon artean Euskal Errepublika Europan.